presidente. Muy buenos días, bienvenidos a este corte informativo. Mire, después de que la Contraloría del Estado de Jalisco realizara una investigación de la licitación del programa A Toda Máquina, detectó una serie de actos y omisiones por parte de 3 servidores públicos. Sin embargo, esto no afecta la validez del contrato. La Contraloría detalló que dichas faltas evidenciaron la falta de eficiencia administrativa, negligencia y descuido a los principios elementales que rigen el servicio público, poniendo en riesgo la implementación de una política pública que beneficia a 121 municipios del estado de Jalisco, por lo que se determinó la presunta responsabilidad de los 3 servidores públicos de la Secretaría de Administración, a los cuales se les abre un proceso para determinar cuáles serán las sanciones. En otra información, la Cámara de Diputados solicitó a la Secretaría de Hacienda un informe detallado sobre el ejercicio del gasto de todas las áreas de la Administración Pública Federal. Esta petición surgió después de que directivos de institutos y hospitales del sector salud denunciaran la retención de recursos. El informe deberá contemplar los montos asignados desde diciembre del 2018 a abril de este año, así como la disminución de gastos y plazas establecidos en el plan de austeridad. Es todo por mi parte, soy Cecilia Saldaña, muchísimas gracias por haberme acompañado, lo espero en una hora más con mucha más información.